¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Sí, así. ¡Amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¡Oh, qué pasa! ¿Qué pasa? Ah. La fiesta anoche fue muy divertida, ¿eh? Sí, sí. Sí, ya sí. Hubo mucha gente. ¿Te recuerdas cualquier cosa? Sí, fueron muchas personas ahí. Hablamos sí. Con muchas mujeres. ¿Tú qué recuerdas? Sí, yo recuerdo a todas las mujeres bonitas. Sí, sí mucho. ¿Recuerdas la chica rubia? Oh, ayer. Oh. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Ay, ay. Ay, Dios mío. Pienso que ella va a darme su número de celular. No es posible. Sí, es posible. Yo soy guapo, soy alto y soy muy fuerte. Mírame, yo puedo obtener sus digitales fácilmente, no problema. No. Están locos. Ustedes tienen la mejor posibilidad de ganar la lotería. Voy a coquetear con ella ahora. Mira esto. Hola, chiquita. ¿Qué me llamaste? Hola, señora. Hola, ¿cómo te puedo ayudar hoy? ¿Dónde está el libro de Kama Sutra? No conozco este libro. ¿De qué? El Kama Sutra, el libro sobre posesiones y animales. No creo que lo tenemos aquí. ¿Puedo ser mi tutora? No, chico, no. Vete y estudia. Vete y estudia. Por favor. No. Vete, no puedo ayudarte con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, nada. Señor? Ella es loca. No. Muy loca. No. Muy loca. No, no es posible. No, creo que sí. Es posible. Oh. Tú estás loco. Sí. Ella es su problema. Oh. Ella es mi... Sí. Ella es mi tipo de mujer. Me toca a mí. Ay, Dios mío, no otra vez. Hola, buenos días, señorita. Hola, buenos días. Sí, pienso que yo necesito ayudar con mi tarea. Ok, ¿qué necesita? ¿Cómo te puedo ayudar? Pienso que... necesito, en realidad, tu número de celular. ¿Por qué necesita mi número? Porque quiero que... quiero tomar la a la restaurante. Perdóname, pero no tengo tiempo para eso. ¿No? No. ¿Sí? No. Sí, no ¿sí? tengo tiempo. ¿Sí? ¿Puedo? No, puede, no. ¿Puede ir? Mi respuesta es no, no puedo ir contigo. ¡Vamos! No, todavía tengo que trabajar. ¿Sí? Sí, tengo que trabajar. Necesito ganar dinero, chico. ¿No te gusta? No, no me te gusta. Parece bien, pero ¿sí? no tengo el tiempo. Soy alto, soy fuerte. ¿Sí? Perdóname, pero no. ¿Bonita? Gracias, pero no. ¿No? No. Pienso que en realidad es posible. Cariño, no. Loca. Ella es loca. Ay, no. Mira, Reyes. Rey, tú estás correcto. Ella es muy loca. Tú estás estúpido. Necesitas escuchar a mí. Sí. Creo que sí. Ay, mira al jefe. Arieles, yo no sé qué es el problema con los chicos que están sentados ahí en esa mesa. ¿Oíste que ellos estaban diciendo, verdad? Sí, no saben hablar con mujer. Yo quiero encontrar un novio, sí, es verdad, pero parece que no hay hombres reales aquí. Oh, ay Dios mío, otro viene. No me gusta. ¿Cómo te llamas, señora? Me llamo Megan.
Es un nombre muy bonito. Gracias por eso. ¿Cómo te llama usted? Me llamo Wyatt. Interesante, muy interesante. Yo nunca te he visto aquí. Es porque es mi primer día trabajando en esta biblioteca. Oh, ¿exploraste la ciudad ya? No, todavía no. Oh, qué lástima. ¿A qué horas tú terminas tu trabajo? Creo que termino en media hora. Oh, dame su número de celular. Y después de su trabajo podemos ir. Gracias. De nada. Adiós. ¿Qué pasó? Parece que tengo una cita después del trabajo hoy. Ojalá que nos pasamos bien. No quiero que esté, pero buena suerte. Gracias, vamos a ver. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí qué? Mira. ¿Su número de celular? ¿Qué? Sí, es posible. Es uno falso. Es posible. Falso. Sí. Es posible. No, no es falso posible. Falso número. Sí, ella está loca. No es loca. ¿Tienes una cita con ella? Sí, esta noche. Mi trabajo aquí está terminado.